Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su cocina para familia. El día de hoy tenemos una receta dulce, un delicioso pastel de zanahoria. Para el efecto vamos a utilizar 3 zanahorias que están ya puestas aquí en el vaso de la licuadora, las he pelado y las he cortado en tajaditas. Está puesto aquí también una cucharadita de esencia de vainilla que ya no se ve porque la puse hace un momentito. Aquí tenemos 2 tazas de harina todo uso, una cucharada de royal o polvo para hornear. Tenemos aquí una taza de aceite vegetal, una taza de azúcar y 4 huevos. En la licuadora vamos a colocar casi todos los ingredientes. Vamos a colocar el aceite, los huevos, el azúcar y, como les dije, ya estaba puesto la esencia de vainilla. Vamos a tapar y vamos a licuar. Hemos terminado de licuar, vamos a colocar toda esta mezcla en la harina, poco a poco. Como ustedes ven, está puesto el polvo para hornear y la harina blanca. Me disculpan si es que hay alguna falla, como estoy igual grabándome sola por el día de hoy. Vamos a ir poniendo poco a poco la parte líquida en la parte seca. Hemos concluido de mezclar, está perfectamente homogénea ya la masa. Vamos a colocar, yo voy a hacerlo en Pyrex porque quiero un molde rectangular. Si ustedes gustan y tienen un molde redondo, no hay ningún problema. Vamos a colocar toda la mezcla y vamos a llevar al horno a 180 grados por lo menos por unos 30 minutos sin abrir la puerta del horno. Amigos, vamos a llevar esto a hornear. El horno, recuerden que ya debe estar previamente precalentado a 180 grados antes de preparar la mezcla. Han pasado 30 minutos, amigos, he probado varias ocasiones a ver si el pastel estaba seco. Como ustedes ven, no sale gota de la masa, entonces está listo. Vamos a dejar que se enfríe para poderlo servir. Amigos, aquí tenemos el resultado de nuestro delicioso pastel de zanahoria. Les recuerdo que antes de preparar deben precalentar el horno a 180 grados. Prepárenlo por favor en casa, es delicioso, no sabe a zanahoria. Espero les guste esta receta y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima ocasión.